Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí en el canal. Yo soy Feliquín y si es la primera vez que estás viendo un vídeo mío, te invito a suscribirte y, muy importante, activar la campanita, ya que de esa forma YouTube podrá notificar cada vez que suba vídeo y pueden ser los primeros o primeras en dejar su buen y maravilloso like. Dicho esto, en esta ocasión voy a hablar de un tema bastante serio, bastante delicado, que la verdad me da un poco de rabia que pase hoy en día en YouTube. Y sí, voy a hablar de los rastreros, ¿no? De la gente que se aprovecha de MrBeast para obtener cierto beneficio, pero no de una forma legítima y correcta, que yo estoy de acuerdo con esa forma. Me refiero a informar cosas que pasen, noticias, actualidades. Yo estoy de acuerdo con la gente que informa, porque mira, te lo compro para estar actualizados, para enterarnos de lo que pasa con MrBeast. Yo eso lo veo bien. De hecho, tengo vídeos hablando de cosas que han pasado en la vida de MrBeast, y es que está genial, porque así nos enteramos todos y podemos generar una opinión respecto a algo, respecto a un personaje, en este caso MrBeast. Pero hay gente, que de eso se va a tratar este vídeo, que usa la imagen de MrBeast de mala forma, inventando cosas únicamente para obtener likes y suscriptores a gran cantidad, a gran escala, porque sí, ya sabéis que YouTube Shorts es como una especie de TikTok que consigue bastante alcance en poco tiempo, y claro, si logra enganchar a la gente, pues le va a funcionar muy bien el contenido, y si ven que ese vídeo les funciona, pues lo va a seguir haciendo y va a seguir mintiendo y va a seguir estafando a la gente. Por lo cual, pues mira, quería hablar de este tema porque hay muchos rastreros usando la imagen de MrBeast de mala forma. O sea, yo estoy de acuerdo con la gente, repito, que usa a MrBeast, por ejemplo, para informar, curiosidades, cosas de su vida, pero cosas que sean reales, que tengan pruebas, etc. No cosas sacadas del huevo y ya está, únicamente para que le den un like, para que se suscriban y poco más. Así que bueno, sin más chachi y más preámbulo, pues vamos a reaccionar a un vídeo de este tipo y a comentarios bastante graciosos que hay en este tipo de contenido, ¿no? Para que veáis a qué audiencia tira este tipo de gente, ¿no? Pero bueno, dicho esto, vamos allá. Chicos, ya estamos aquí, vamos a reaccionar a este tipo de vídeos que, a lo que digo, da un poco de pena ajena, porque primero se inventan cosas y segundo, van a ver a lo que me refiero. Dicho esto, vamos allá, let's go. MrBeast salvó la vida de este niño de 5 años, pero antes, da el corazón y sígueme, si llama a tu mamá, así... A ver, lo primero, amigo, vamos a ir parte por parte. MrBeast salvó la vida de un niño de 5 años. Ni una noticia y fuente de información oficial que diga que esto es cierto. Ni una. Totalmente inventado. Esto es increíble. Lo que hace para rascar vistas. Segundo, coge una imagen de Google, posiblemente cualquier imagen de un niño, y la pone por la cara. Por la cara. Es que es increíble, ¿eh? Es que es increíble, de verdad. Ah, pero claro, importantísimo, darle like, o sea, darle like y suscríbete si no quieres tener mala suerte. Y lo peor es que hay gente que cree en esto y le terminan dejando like. 2 millones de likes con todo el huevo. 2 millones, es que esto parece de película, ¿eh? De verdad. ¿Cómo hay gente que le puede dar like a este tipo de basura? No sé. De este niño de 5 años, pero antes, da el corazón y sígueme, si llama a tu mamá. Si no lo haces, tendrás mala suerte para el resto de tu vida. Como ya sabes. ¡Para el resto de mi vida! ¡No lo quiero! ¡No quiero dar mala suerte para el resto de mi vida! Gracias a tu voz. A tu voz maligna. No, de verdad, es que hay gente. De verdad, hay gente que cree en esto. Es que es increíble. Para el resto de tu vida. Como ya sabéis, a mí con dos huevos me encanta ayudar a las personas. En este vídeo os voy a contar la historia de William Jones, un niño de 5 años de California. MrBeast conoció a este niño hace exactamente 6 meses cuando se enteró que necesitaba un tratamiento médico muy importante y muy caro para poder salvar su vida. MrBeast pagó una cantidad de $75,000 que pedía a su familia para salvar la vida del pequeño William. Desde aquí y, es que lo gracioso es que, como sabe que esto es falso, se pone a enseñar clips de sus vídeos normales. Es que de verdad, ¿hay gente de verdad que cae en esto? Pregunto. William, desde aquí me gustaría enviarle un mensaje a MrBeast y decirle que muchas gracias por todo lo que hace y por tener un corazón tan grande y ayudar a tanta gente.
De verdad, esta es la descripción de pena ajena. Esta es la descripción de pena ajena, de verdad. Esta es la descripción de pena ajena. Penísima ajena. O sea, y lo peor es que la gente le cree y le da like. La gente le cree y le da like. Con dos huevos. Con dos huevos gordos. Te queremos, Mr. Beast. Sí, de verdad, me está dando un poco de repulsión. Pero bueno, dicho esto, ¿no? Dada mi opinión que esta gente solo lo hace para rascar vistas e inventándose cosas, y ya sabéis el típico truco que hacen al inicio del vídeo, siempre, pero siempre, dale like o tendrás mala suerte en toda tu vida. El niño de 2 años, no quiero tener mala suerte, y le da like. ¿Esto qué hace? Que el algoritmo recomiende esta basura. Pero bueno, dicho esto, pues vamos a ver los comentarios, entre comillas, más graciosillos. Gracias, BirdsBeast. No sé cómo escribirlo, pero ya entienden lo que digo, gracias. No, primero hubieras podido buscar en Google MrBeast y ver cómo se escribe y ponerlo bien. Pero le da igual cómo lo ponga y se la suda y comenta lo que quiere. Me lo imagino comentando, gracias BirdsBeast. BirdsBeast. Mr. Beast, niño, no sé cómo escribirlo, pues búscalo. Está totalmente público. Ah, sí. Este es muy gracioso porque dice, yo soy hija de Mr. Bean. ¡Mr. Bean! Bueno, supongamos que quiso decir Mr. Beast. Mr. Bean no creo que se haya sentido muy orgulloso de este comentario. Pero él me puso en adopción y no puedo saber. Yo solo lo conocí cuando tuve 5 años y me dijo dónde son los Fanato. ¿Dónde son los Fanato? ¿Alguien entiende algo de verdad? Ahora solo tengo 16. ¿Me estás diciendo que con 16 años escribes de esta forma? O sea, de verdad. ¿Me estás diciendo con dos huevos que con 16 años escribes y redactas de esta forma? No sé, el mundo va mal, ¿eh? Algo en el mundo creo que va muy mal. ¡Mr. Bies! ¡Mr. Bies! ¡Eres increíble! Me llamo Luciano, soy tu Jan. O sea, tu Jin Jan, ¿no? Tu Jan. Ah, no, no es que digas, no, se equivocó porque puso una letra mal, que puede pasar. ¿Quién pone dos L's a propósito? Porque me lo imagino escribiendo. Bueno, yo digo, bueno, una letra. No, 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 es que puso Jan por la cara. O sea, por la cara, por la cara. ¿Sabían que Mr. Beast se quedó sin dinero? No lo sabíamos. Si tú no nos lo dices, no nos enteramos. Fuente, Miami me lo confirmó. Ojo, un comentario con mínimo sentido que dice lo siguiente. ¿Y cómo puedo saber si dice la verdad? Buscando en internet, por ejemplo, los datos que ha dado, poner Mr. Beast ayuda a niño, Mr. Beast dona niño, y te vas a dar cuenta que es todo falso. No le tienes que creer a cualquiera. Por lo menos esta persona se toma el tiempo en preguntarse, ¿y cómo puedo saber si dice la verdad? Por lo menos alguien se pone a ver más allá. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, recuerda dejarte un buen like para más episodios de este tipo, reaccionando a este tipo de vídeos de canales. Pero de igual forma, pues la pasamos bien, ¿no? Nos divierten un poco dentro de lo que cabe. También recuerda seguirme en todas las redes sociales que están por allá abajo en la descripción. Recuerda que yo soy Feli King, no Mr. Beast. Chao, chao.